y a ustedes todos, ¿cuál es el objetivo de la revolución? Darle al pueblo lo que es del pueblo. Darle al pueblo todo lo que necesite, proporcionarle. No se trata de darle como regalarle algo, no. Facilitarle al pueblo la construcción de la vida, el buen vivir, la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, el vestido, la vestimenta. Yo le voy a decir algo. Todas las viviendas que se han dañado serán arregladas. Todas, absolutamente todas. Ya yo adelanté un fondo que ya lo tiene la gobernadora de 20 millones de bolívares para atender la emergencia. Pero eso yo sé que no será suficiente. Habrá que rendir esos recursos lo más que se pueda, porque eso es para atender la emergencia. La alimentación, que no les va a faltar. Los alimentos, la medicina, el agua, ropa, colchoneta, útiles escolares para los niños. Bueno, pero ahorita que viene la Navidad, incluso sería bueno hacer una cena de Navidad aquí antes que se vayan ustedes, con hallaca y todo. Aquí podemos hacer unas hallacas. Este es un hotel de la revolución, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántas habitaciones aquí? ¿Dónde está el gerente del hotel? ¿Cuántas habitaciones hay aquí? Ustedes están en habitaciones, ¿verdad? ¿Cuántas familias por habitación? Una familia por habitación. Bueno, ustedes están aquí. Mire, mi abuela decía, no hay mal que por bien no venga. Ustedes están aquí como disfrutando el hotel. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Ahora, dentro de pocos días volverán a sus casas. Todo esto es de la revolución. ¿Ustedes creen que si esto fuera un hotel privado, ustedes estarían aquí? Esa es una de las diferencias de las propiedades de la burguesía y las propiedades del pueblo que las tiene el gobierno. Esto no es de Chávez, esto es del pueblo. Y aquí está, ¿lo necesita el pueblo? Del pueblo es, como dijo Cristo. A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo. Arreglaremos todas las viviendas. Todas aquellas familias que perdieron sus enseres del hogar, les serán repuestos: neveras, cocina, lavadora, cama, colchón, todo eso. Y no le va a costar una locha la ropa para los niños y también para los adultos, ¿verdad? Incluso les voy a decir una cosa, por eso quiero que hagan bien el registro, yo estoy seguro que lo han hecho. Todas aquellas familias que han estado damnificadas desde octubre, o septiembre, octubre, noviembre, diciembre, producto de esta temporada, pues, aquí en Caracas, también en La Guajira, también en Los Andes, van a recibir en los próximos días un bono navideño, familia por familia. Un bono navideño, gracias a Dios y a unos ahorritos que yo tengo por ahí, que son para el pueblo siempre. Yo siempre estoy guardando por ahí para el pueblo, para cualquier emergencia. Y entonces a la hora de las necesidades, los gastamos, pues. Para que ustedes vivan lo mejor posible, repito. Bueno, le he pedido a la gobernadora, al ministro Tarek, al general en jefe, que junto con ustedes, de la mano de ustedes, del poder popular, los consejos comunales, vayamos elaborando todos los programas y proyectos de recuperación de toda esta inmensa zona. Les adelanto una cosa, he ordenado que se me elabore un decreto de estado. Voy a decretar medidas excepcionales en toda esta región. Medidas excepcionales en toda esta región. Porque es necesario hacerlo. Y no se trata solo de que arreglemos las casas que se dañaron, o le repongamos la nevera o el colchón, o le demos un bono para que, bueno, de alguna manera recuperen lo que perdieron. Hay mucha gente que perdió, me decía un señor por allá,
todas las patillas que había sembrado se las llevó el río. Y las gallinas, y los chivos, y las vacas. ¿Ah? Entonces, ahora, no se trata solo de arreglar, de solucionar los problemas del momento, ¿verdad? No, la revolución tiene que solucionar los problemas del para siempre. Entonces, ahí está Alejandro Hitcher, el ministro del Ambiente. Tenemos que hacer un estudio más a fondo del río, este río, el bendito río, el Tocuyo, pues. Es un río bendito, bello, hermoso. Pero entonces hay que hacer un estudio más a fondo, porque cada 5 años nos está pasando esto. Miren, el 99 fue un desastre. En el 2005, otro desastre. Y ahora en el 2010, cada 5 años, y ahora ustedes saben que hay muchos cambios climáticos. Ahora las sequías son mucho más duras y los inviernos también, cuando llegan, mucho más duros. Entonces tenemos que hacer, motivado a los cambios climáticos, a los desequilibrios del verano y el invierno, hay que hacer un plan más a fondo. El río Tocuyo, eso es parte del decreto Hitcher, un estudio a fondo, porque habrá que hacer otro embalse, otra represa y otros canales mucho más apropiados que agarren el agua del río para que más nunca nos inundemos. Unos diques de mayor tamaño a los que ya existen. Eso tenemos que hacerlo, además de recuperar lo que se perdió, pero además hay que recuperar las tierras ociosas para entregárselas a los campesinos, a los productores, a las mujeres. Recuperar las tierras, entregarle poder al pueblo, el poder. Esa es la revolución, el poder para el pueblo. El pueblo no es un mendigo, no. El pueblo se convierte, o lo convierten en un mendigo, en el capitalismo. Que el pueblo entonces lo acostumbran a que le dan es una migaja, una miseria, y ahí lo van llevando como el mendigo. No, la revolución tiene que dejar atrás eso. El pueblo venezolano, que es un pueblo heroico, no puede ser más un pueblo mendigo. El pueblo venezolano es el dueño de la patria. Tiene que ser el dueño de la patria. El dueño del poder. Yo llegué a la presidencia de la República, bueno, gracias a Dios y gracias a la revolución bolivariana. Pero yo llegué a la presidencia de la República para entregarme por entero, para cambiar las cosas a fondo en Venezuela, para hacer una verdadera revolución social, para que haya redistribución de la riqueza. Venezuela es un país muy rico, solo que aquí una minoría se cogió la riqueza para ellos, y la mayoría entonces ha venido viviendo de miseria en miseria. Eso tiene que acabarse. Y cada vez que ocurren estas cosas, estas tragedias, vean ustedes, yo aclaro lo siguiente: no tengo nada contra los ricos, no tengo nada contra la clase media, no, más bien la llamo a la clase media a que se venga con el pueblo, a que nos unamos el pueblo y la clase media, los intelectuales, los profesionales, con los campesinos, con los productores, los pequeños empresarios, los pescadores, las amas de casa, los maestros, las maestras, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los profesionales, nos unamos. La clase media tiene mucho que dar, que darle al pueblo. ¿Ustedes son maestros? Maestro, gracias a los voluntarios y las voluntarias. Un beso a las muchachas voluntarias. ¡Que viva el voluntariado socialista! Los trabajadores del hotel. Ahora deberíamos crear el voluntariado socialista en base a lo que está ocurriendo, Tarek. El enjambre. El enjambre. Ahora, por eso les decía, he dado instrucciones para que vayamos elaborando el proyecto integral en toda esta región, cuyo eje es el río Tocuyo y todos estos pueblos, para redistribuir la riqueza. De eso se trata. Ustedes saben que Jesús, a ver, ¿quiénes son aquí cristianos? La gran mayoría somos cristianos, católicos y cristianos.
Pero bueno, Cristo es uno solo. El Cristo de los católicos y el de los cristianos evangélicos es el mismo Cristo. Cristo vino al mundo, fue a tratar de igualar al ser humano, de dignificar al ser humano. Hay que recordar lo que dijo mi Señor en la montaña, en el sermón: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, el reino de la justicia, el reino del amor. Y ese reino se llama el socialismo, es el reino de Cristo, donde todos seamos iguales, donde reine entre nosotros el amor, la igualdad, la solidaridad, y no el egoísmo y la explotación de uno contra otro. No, ese es el capitalismo. En estos momentos de dolor para muchos, en estos momentos de tragedia para muchos, en estos momentos de esperanza de todo, es bueno hacer esta reflexión y comprometernos mucho más entre nosotros para batallar duro, para que estos niños y estas niñas, como este gordito que está aquí, que me está saludando, tengan una vida mucho mejor, que no vivan lo que nosotros hemos vivido. Para ellos será el reino de Cristo, para que Venezuela sea un reino de Cristo, de la igualdad, de la libertad, de la felicidad, del amor. Hola, negra, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú eres de...? Blanquillo. Ah, imagínense, nos aquí habemos toda la mayoría, unas cuantas familias, bastante habemos. Perdimos casi todo, pero bueno, estamos vivos, que es lo importante. Bueno, todo lo recuperaremos, todo lo que se perdió lo recuperaremos y más, ganaremos en mejor vida, ¿ok? ¿Alguien tiene algo que decir de los voceros del Poder Popular? A ver, antes, porque yo tengo que seguir camino, pero algún vocero que quiera hablar, vamos a darle la palabra. ¿Cómo te llamas tú? Zaida, vamos a oír a Zaida. Mire, yo soy del Tocuyo de la Costa. Ajá. Ajá, usted. Del Tocuyo de la Costa. Para allá, según que han llevado comida, pero para donde yo vivo, que es el sector 5, ahí no nos han dado nada. Allá se quedó mi esposo y mis hijos, mis hermanos. El sector 5, toma nota, Rangel. Y ahorita no han, ellos no le han llevado nada. Ahí está la gobernadora, Nahual Albacha. ¿Cuánta gente hay allá en el sector 5 ahorita? Ahí hay bastante. ¿Cuánto, más o menos? No sé decirle porque se quedaron. 100 personas, 40 personas. Más o menos. Entiendo que mucha gente se quedó cuidando la casa, ¿verdad? Ajá, para que no se rían ni coroto. Ahora, bueno, dime exactamente dónde queda el sector. Tú sabes, ustedes saben. En el Tocuyo de la Costa. La gobernadora sabe. El sector 5, de allá de... Muchas gracias, no, presidente. Vamos a mandar gente para allá de una vez. Ajá. Porque estamos desplegados por todas partes, ¿ok? Y ahora, gracias a Dios, que las aguas están bajando, ¿no? Podemos llegar a todos esos lugares. ¿Qué dices tú, compañera? Ella, espérate un momentico, que aquí me está saludando, te ven acá. El que se meta conmigo, no se meta conmigo, porque mire quién me va a defender, este compadre Cuartobate, más nada. ¿Cómo se llama este muchachote? Samuel. Samuel, viva Samuel. ¿Tú eres la mamá? ¿Tú eres la mamá de él? ¿Cuántos meses tiene Samuel? 9, ya casi camina, ¿verdad? ¿Y tú le das tetero en epe? Tetero de maíz y caraota. Ya come, come bastante. ¿Le diste bastante leche de pecho? Hay que darle a los muchachos la leche de pecho. No hay mejor alimento para los niños que la leche de pecho. Hola, compadrito. Samuel, allá dice, bienvenido, comandante. Estamos aquí llenos de amor y esperanza socialista, porque seguro venceremos. Te amamos, te amo, mujer, los amo. Vaya, Samuel. Presidente. Agárrame a Samuel aquí. Vamos a oír a la comadrita, perdón, a la comadre. ¿Cómo te llamas tú? ¿Me escucha? Sí, te oímos. Mire, yo me llamo Petra Morales. Yo me llamo Petra Morales. Petra Morales. Yo soy del sector Blanquillo. Yo le quiero darle muy especial las gracias al ministro, porque me dio la orden de ir a buscar a mi papá. ¿Ahí está tu papá? Sí. Y 30 personas que estaban... Ah, está tu papá, que aquí están unos... Sí. Espérate, que aquí están unos hombres de muchos años encima. ¿Y por qué ustedes no van a descansar más bien? Exacto, ellos, mire, están cansados, ¿ves? A mi hermana. Oye, ¿es tu papá? ¿Cuántos años tiene? Tiene 87. ¿Pero él está aquí en la habitación? Sí, escúcheme. ¿Por qué no lo manda para que descanse? Ya lo vamos a mandar a los niños. Okay, escúcheme. Dime. Yo le quiero dar las gracias al ministro
porque de verdad se lo voy a agradecer toda la vida. Me mandó con dos militares a Blanquillo en un convoy por el alto, se lo voy a agradecer. A buscar al viejo que estaba allá. A buscarlo y a 30 personas. Bueno, y también la gobernadora. Mire, traemos una niña que está aquí ahorita, que tenía un mes de dar a luz. Ajá. Salimos a las 8 de la noche. Gracias a Dios. Se lo voy a agradecer de todo corazón. A Dios primero. Y me va a disculpar por lo que voy a decir. Pero ¿dónde estaba la alcaldesa en todos estos días? Que tenemos 4 días aquí. Y ella apareció el viernes y hoy. El domingo y hoy. Estuvimos la en el alcaldesa, Tocuyo. Bueno, sí. Le saludamos a la alcaldesa. Discúlpame por el que se lo diga, bueno, de no, verdad. Está bien. Usted me dijo que ya los había mandado a sacar. La mi papá el río. Está allá. Ah, mire, está la alcaldesa. Mi papá el río le ha llevado 3 casas, ¿verdad? Ajá. Mi abuela murió y se la llevó el río también, porque se. Ok. Se llevó al cementerio. Y mi papá igual sigue viviendo en Blanquillo. ¿Cómo le digo yo que salga la primera creciente? Se ha vivido 30 crecientes. Claro, claro. Pero ella me dijo delante del ministro que ella no los iba a mandar a buscar, porque ya ella había mandado un convoy el día antes y no habían querido salir. De verdad, yo los mandé a buscar porque sí, a mí sí me dolían los que estaban allá. Yo fui con 2 militares que él me dio la orden. Y el ¿cómo se llama tu papá? Francisco Morales. Francisco Disculpe Morales. Disculpe porque se lo diga, pero me quedé con ese dolor, bueno, y me quedé con bien. Ese resentimiento. Bueno, ¿cómo te llamas? Me dijiste, Petra. Yo me llamo Petra Morales, bueno, te lo digo de frente. Oye, está bien. Mira, Petra, oye. Oye, Petra, ¿y tu papá se llama...? Francisco, Francisco, está dormido, Francisco. Hay que llevarlo a que descanse. Ahora fíjate, oye una cosa, Petra. Ahí está la alcaldesa, la saludo y la saludamos y cuento con todo nuestro apoyo. Ahora está bien. Es importante el pueblo. Óyeme, Petra, lo que tú has hecho es correcto. Correcto. Y si tú me reclamaras a mí, porque yo también cometo fallas, yo cometo errores. Ajá. Pero óyeme. Pero espérate. Ok. Está bien, está bien. Ahora, óyeme. Tú tienes que considerar. En primer lugar, tienes razón. Tienes razón de reclamar, ¿verdad? De reclamar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. La alcaldesa, si te elegimos a ti de alcaldesa, vamos a suponer, y te llega una creciente como esta, ¿eh? La alcaldía no tiene ni un convoy, ni un helicóptero, o sea, depende del apoyo que nosotros le estamos prestando. O sea, hay que tener comprensión también. Tú tienes razón en reclamar, pero al mismo tiempo también hay que tener comprensión, ¿verdad? De todos modos, bien buena tu crítica, y eso nos obliga a mí de primero a trabajar más por el pueblo. No, disculpen ustedes la falla de nosotros, los que estamos gobernando, ¿ok? Disculpen, pero vamos a seguir trabajando para mejorar las cosas, ¿oíste, Petra? Ajá. Bueno, está bien, el coronel. Bueno, muy bien. ¿Y ella, por qué no lleva a tu papá que descanse ahora, Petra? Vamos, porque ya él tiene que descansar. Tú también, ¿cómo te llamas tú? Miren, los que tengan las casas, oigan ustedes, aquellos, y ahí es cuando hace falta la organización popular con la alcaldesa. ¿Dónde está la alcaldesa? Hola, ¿cómo estás tú? Nahual. La alcaldesa, Nahual, con la gobernadora, con todas las críticas, pero vamos a trabajar, pues, ¿verdad? Vamos a trabajar con crítica y toda. Entonces, vamos a hacer la lista. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Bueno, está bien, todas las críticas bienvenidas son. Pero óyeme, vamos a trabajar todos juntos, porque lo que yo iba a decir es que el señor Francisco, que tiene ya como 80 años y está enfermo, tiene una casa en malas condiciones, ¿verdad? Como seguro que muchos de ustedes. Vamos a hacer un plan de vivienda, porque las casas que están en un sitio muy endeble, hay que cambiarlas de lugar y hacer otras viviendas. Bueno, muchachos y muchachas, compañeros, compañeras, son las 6:30 de la tarde. Yo tengo que irme para Caracas a ver cómo está la situación allá en los refugios. A ver, Palmasola, anoten aquí en Palmasola, Tarek. Ustedes saben que yo les dejo aquí a Tarek los días que hagan falta. Les dejo al general en jefe, Rangel Silva, con la gobernadora. ¿Cómo te llamas tú? Mercedes Lugo. Cede. Dime,
Mercedes. Bueno, que se acuerde de nosotros, de la carretera de Blanquillo, porque nosotros estamos todos ya no comunicados. Es un sector que está incomunicado. Estaba, bueno. Todas esas carreteras tenemos que reconstruirlas, mi Mercedes. ¿Ok? Bueno, dime. Y yo estamos en comunicado. El Alto El Tocuyo de la Costa. No tenemos carretera por ninguno de los lados. No tenemos luz. No tenemos transporte. Estamos saliendo de Blanquillo hacia El Tocuyo en una gandola. Estamos estresados. Por favor, le agradezco al pueblo de Blanquillo en este momento que los tomen en cuenta. El pueblo del Blanquillo, que lo tomen en cuenta. Yo dije Blanquillo. Pero óyeme ahora, yo no dije Tinaquillo, yo dije Blanquillo. Nuestras viviendas están llenas de agua. Perdimos una familia, perdimos lavadora, perdimos nevera, perdimos cocina. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Luisa. Luisa de Luisa Mirena. Mira, Luisa Mirena, te felicito porque tú eres una jefa, una líder del Blanquillo. Mira. Bueno. Defiendo a mi pueblo y quiero que aquí toda esta gente sepa en cuenta que nosotros nunca los hemos tomado en cuenta. Somos campesinos. Yo tuve una siembra de ají y la perdí. ¿Ají? Ajá. Ahora dime una cosa. ¿Hay latifundios por allá? Claro que sí. Ajá. ¿Y por qué no los denuncian? Vamos. Bueno, yo pido que usted me den los datos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que seguir recuperando la tierra del latifundio y entregársela al pueblo campesino para que trabaje. Ahora, mira, oye, Taré, ¿estás oyendo, Taré? Mira, oye, Mirena, qué nombre tan bonito, Mirena. Mira, lo que yo dije te lo voy a repetir, Mirena, mirándote a los ojos. Todas esas carreteras que se dañaron, vamos a arreglarlas. Yo respondo con la gobernadora y todo el equipo, el ministro, los generales, las viviendas, pero mucho más de eso. Ya yo les decía hace un rato que no vamos a conformarnos con arreglar, Mirena, lo que se dañó. Vamos a salir de aquí mejorado, si Dios quiere la Virgen, y hacemos lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo quiero que ustedes tengan tierra, tengan maquinaria. Por aquí veo que es una zona buena para la ganadería, la agricultura, la pesca. Vamos a levantar la producción en esta zona. Cuenta conmigo, yo cuento contigo, mujer. Bueno, Mirena. Bueno, nos tenemos que ir. Aquí se queda el general en jefe, el ministro Tarek. Vamos a organizarnos bien, el poder popular en cada refugio, Tarek, que se organice el Consejo Popular de Vivienda, en cada refugio que se organice el Consejo de los Trabajadores, de las Amas de Casa, el Consejo de Ancianos. No es lo mismo la organización que hay allá en el barrio, allá en el campo, a la que debe nacer de aquí del refugio, que tiene que engranarse con la del barrio, con la del campo. Bueno, que Dios me los bendiga. ¡Feliz Navidad! Miren, óiganme. Antes del 24 estaremos en la casa y le habremos arreglado, si no todo, la gran mayoría de los problemas ocasionados por las inundaciones. Les vamos a arreglar las casas, las calles, las carreteras, los enseres personales. Tenemos que dotárselo, Taré. Vamos a trabajar muy duro. Me despido con un beso para Tucaca y para todos estos pueblos: Chichiriviche, Boquetocuyo, Tocuyo de la Costa, El Tocuyo, El Calvario, El Blanquillo, Tucaca. Que Dios bendiga y bendiga a estas niñas, estos niños. ¡Patria socialista o muerte! ¡Que viva Falcón! ¡Que viva Venezuela! Eso es
usuarias y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos, como pudieron observar, el presidente de la República, Hugo Chávez, hizo su visita en uno de los grandes refugios que tiene el Estado Falcón, como lo es el refugio Benetur, el refugio socialista Benetur, el cual está asistido por 644 personas que se encuentran dentro de este refugio. De esta manera despedimos y volvemos en contacto a los estudios. Atendidos en materia de salud, nuestra compañera Jenny Márquez realizó un reporte sobre este tema y nosotros de inmediato se lo presentamos. Kelly Oliver, dos jóvenes con años en situación de calle, fueron rescatados por el propio presidente de la República, Hugo Chávez, el pasado domingo en la avenida Lecuna. Tras conversar largo rato, el presidente les prometió ayudarlos. Este viernes, la primera fase de la promesa se materializó. Ambos partieron a Cuba para desintoxicarse. Daniel Urdaneta, al volver, piensa recuperar a su familia. Lo primero que todo, me quiero recuperar de todo ese día, de toda esa cochinada de droga, ¿no? Y recuperar mis hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y tener un trabajo estable. ¿Cuántos hijos tienes, Daniel? Dos. Tenía 13, mi número uno de 8 años y me quedan dos varones. ¿Tienes tiempo que no los ves? Sí, tengo prácticamente 9 años que no lo veo en la cara ninguno. ¿Ahora quieres cambiar todo eso? Ahora quiero cambiar todo eso y verlo, para ver cómo me van a recibir, pues. Oliver, sin dudarlo, quiere convertirse en un hombre nuevo. Cuando el presidente se baja y una vez me abraza y me dice que me quiere ayudar, que en qué me puede ayudar, entonces yo le dije que bueno, no quiero que me dé dinero ni nada, simplemente quiero que me ayude a salir adelante y a dejar el problema de droga que es el que me está matando, que quiero recuperar a mi familia. ¿Y el presidente qué te dijo? Bueno, me dio la mano y me dio el apoyo y estoy muy agradecido de eso. Los 64 pacientes de este vuelo se tratarán diversas patologías especiales en La Habana, Cuba. Estamos enviando pacientes con enfermedades cardiovasculares, van pacientes con diversos tipos de discapacidades, parapléjicos, cuadrapléjicos, igualmente van pacientes con cáncer, tumores, e importante que va un grupo de pacientes también por adicción a alcoholismo y drogas, y bueno, un complemento de patologías con las que podemos atender a toda la población que nos requiere el apoyo para viajar a la República de Cuba. El Convenio de Salud Cuba-Venezuela ha atendido hasta la fecha 45.286 pacientes con diversas enfermedades. Recuerde que esta atención social es completamente gratuita. Si lo requiere, puede consignar en el Palacio Blanco un informe médico original, copia de su cédula de identidad y carta explicativa de su requerimiento. Jenny Márquez, La Noticia. Bien, muy oportuno para nosotros comentarles que este convenio Cuba-Venezuela tiene 10 años implementándose en nuestro país. El 30 de octubre fue la firma de este convenio, pero el 30 de noviembre se cumplieron los 10 años de que es el primer vuelo con pacientes venezolanos rumbo a Cuba para ser atendidos en el marco de este convenio de cooperación integral. Una manera pues de demostrar ese compromiso del gobierno bolivariano en materia de salud y que consolida aún más estas relaciones entre Cuba y Venezuela, países hermanos que continúan complementando y apoyándose, en este caso, en materia de salud.